Buenas noches, ¿cómo está? ¿Confirma si me escucha? Buenas noches, profe, ¿cómo está? ¿Cómo está, señor? ¿Todo bien? Sí, hasta ahora usted. Excelentemente bien, gracias a Dios. Qué bueno. Vamos a ver si se activan los demás, que ahí un poquito entrarán por acá poco a poco. Vamos a dar un minutito. Bien, señores, estamos por aquí. Ya veo que van accediendo. Cuéntenme, ¿qué hay de nuevo? ¿Me extrañaron este tiempo que duramos sin vernos? Yo los extrañé mucho a ustedes, aunque ustedes no lo crean. Buenas noches, profesor. Hola, Rini, ¿cómo estás? Bien, una pregunta. ¿Usted no va a corregir? ¿Cómo Claro que dice que estoy sí. haciendo mis actividades bien y si no me voy a quemar? Claro que sí, claro que sí. De hecho, evaluamos algunas cosas. Sé que estamos un poquito, nos falta algo para estar al día, pero entiendo que ya este fin de semana van a tener parte importante de lo que han hecho evaluado, Dios mediante. De hecho, parte de lo que trata la unidad actual es sobre el seguimiento. Y aparte de que la semana pasada tuvimos un impasse con el tema del encuentro virtual, la idea del día de hoy es ponernos al día. Si tienen alguna duda puntual que quieran aclarar de lo que hemos visto hasta el momento, este es el momento para recapitular, y tenga por seguro que va a tener su calificación en la mayor brevedad posible. ¿Alguna duda sobre el tema? ¿Me están viendo en mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve, profesor. Sí, buenas Muchas noches. Se ve gracias. por acá se ve. Sí. Excelente, excelente. Muchas gracias. Señores, la semana pasada estuvimos viendo la parte de seguimiento grupal e individual. ¿Alguna duda en particular sobre este tema? ¿Tuvieron alguna dificultad en el mismo para desarrollar las actividades, tanto en la parte teórica como en la parte práctica? No. Así de fácil.
No, fácil no, fácil no fue, fácil no fue. No, fácil pero, no fue, profesor. Pero el trabajo se hizo y se aprendió bastante. Sí. Paloma. Paloma. Ajá. Sí. Mira, Paloma, muy chula tu página. Me gusta mucho. Ay, gracias. Muchas gracias. Bueno, les comento que esa es una de las unidades más extensas que tiene el curso. Si no la más extensa, si no mal recuerdo. Para los que no entienden bien lo que el profesor quiere decir con extensa, quiere decir en español y buen dominicano, larguísima. lo que pasa es que esta guía didáctica realmente son 54 páginas, señores. Y hay parte del contenido que hay que leerlo, aunque hay muchas de esas cosas que ya lo que son facilitadores presenciales, la conocen, pero hay mucha parte de, o sea, los que no son facilitadores aún no la conocen. Entonces, realmente tuvieron que darse un poco de ley, una leidita, como decimos nosotros en buen dominicano. Profesor, disculpa que lo interrumpa, ya que entramos así en materia que estoy viendo en el material, sería como, bueno, como un pequeño review de la parte como que, bueno, para mí, que fue para poder digerir un poco más, no de complicada, pero que hay que prestarle mucho valor, la parte de las facilidades del aprendizaje, las estrategias de las facilidades para el aprendizaje. Facilitación del aprendizaje. Correcto. Hola, Joana, bienvenida. Estas gracias. Que están acá. Bien, bueno, aquí básicamente. O sea, esa imagen reduce todo. De hecho, esa fue mi imagen base para todo lo que fue el proceso de lectura y de aprendizaje, porque ahí está muy, muy clarito los factores, comunicación, interactividad y evaluación, y eso cómo aplica a los factores individuales y a los grupales. Y de hecho, esa imagen que usted tiene ahí, esa fue la imagen que a mí me sirvió de base para entender todo el proceso de ese capítulo. Realmente lo que busca es simplificar. Bien, en una sola imagen, muchas páginas de lectura. Paloma, adelante, tú tienes la mano levantada. Gracias. O sea, me quiero como explicar un poco mejor. A lo que me refiero es, el material está sumamente fácil de aprender porque está en palabras sumamente concisas, bien comunicativas. Pero lo que me refiero es como el contexto como de poner ejemplo, de por ejemplo la facilitación del aprendizaje cuando es escucha, déjame ver profesor, porque nos estamos como asociando con los términos, por ejemplo escucha leer, los otros sí lo pude ir como más fácil, lo de saber retroalimentar y preguntar me llamaron mucho la atención, pero lo de escuchar leer. Fíjate, aquí tenemos paréntesis, ¿no? Lo que pasa es que en la parte del... Vamos a suponer lo siguiente. Imagínate en un momento que tengamos una dinámica individual. Esa dinámica es virtual, pero hay una interacción en un encuentro sincrónico como este que estamos teniendo en este momento. Una actividad que cada uno de ustedes tiene que explicar un tema. Bien. Yo como facilitador, porque nosotros no podemos entender que no la sabemos todas como facilitador. Bien, entonces puede haber un momento en el que yo tenga que saber escuchar lo que el participante está diciendo y asumir hasta cierto punto, hasta con humildad, que es una virtud muy buena,
que ese participante tiene hasta conocimientos iguales o superiores en un tópico particular que nosotros como facilitadores. Bien, entonces, saber escuchar, si en dado caso se da una situación de ese tipo, ¿cómo yo puedo reaccionar? Bien. O si reacciono de una manera abrupta, desafiante, quizá puedo causar en el grupo una sensación de agresividad o de que yo soy el que sé como facilitador. Bien, entonces yo debo saber escuchar lo que el participante está explicando, asumirlo con humildad. Claro, si puedo hacer una crítica constructiva, saberla hacer, porque incluso no sé si vieron en la parte del seguimiento a los foros, hay una parte en la que un participante copia el contenido tal cual de otro participante, y hasta en ese momento nosotros tenemos que saber cómo tratar ese tipo de situaciones que se nos pueden presentar. Bien. Y no solamente por el tema de cómo vaya a transcurrir el evento, sino porque al esto ser virtual, hay muchas evidencias que quedan plasmadas en plataformas. Y nosotros como facilitadores, primero, para lograr el objetivo, que el objetivo es que el participante aprenda y tener la menor tasa de decepción posible. Y en segundo lugar, nosotros no arriesgarnos y no exponernos como facilitadores a una situación que realmente no tiene razón de ser, si la sabemos manejar. Bien. Entonces, a eso se refiere con la parte de saber escuchar. Saber retroalimentar esa parte que te expliqué ahora mismo, de que si tenemos un escenario en el que el participante plagia la información de otro participante y sabemos que lo hizo, o entendemos que es una anécdota de uso de facilitador virtual. ¿Me escuchan? Se cortó un poquito, pero no, estudié el libro. Ah, ok. Y se escucha entrecortado. Le decía que le iba a comentar una anécdota. Déjenme yo un momentito, por favor, que parece que hay algo aquí. Ya había una distracción. Entonces les decía, les voy a contar una anécdota de algo que me pasó en ese sentido de retroalimentar. Yo tenía un curso de este mismo curso varios meses atrás. Y casi siempre en las entregas habían tres personas que me enviaban el mismo trabajo con diferencias de hora de entrega y una que otras diferencias de texto. Bien. Pero era evidente que el trabajo era muy similar. Bien. Y en un momento me dieron deseo de retroalimentar de una manera un poco más directa. Bien, y decirle, hey, ¿por qué estos trabajos se parecen? O retroalimentarle, porque hay formas de nosotros saber quién entregó primero, quién entregó después. Porque todos los trabajos cuando se entregan tienen una fecha y una hora de entrega. Entonces, podría yo decirle, el trabajo de la primera persona que entregó es el válido, y los demás son plagio, y asumirlo. Bien. Pero no opté por esa opción. Oigan, ¿por cuál opción yo opté? Identifiqué los nombres de las personas. Tomé uno de los teléfonos de esa persona y le marqué a su teléfono. Le dije, está pasando esta situación, yo no quiero pensar mal, quiero escucharlos. O escucharle a ustedes primero para saber cuál es la situación. Y evidentemente, miren, él me explicó, me dijo, mire, nosotros tenemos una situación y es que
somos familia, los tres. Había uno que era esposo de una de ellas y el otro era como primo. Y resulta que nosotros nos juntamos los domingos a hacer la tarea juntos, porque solamente tenemos un único computador. Entonces yo le dije, bueno, esa parte yo la entiendo. Y por la forma en la que se desenvolvió la conversación, yo pude darle cierta credibilidad a lo que me estaban comentando. Pero adicional a eso, yo le solicité de que para los trabajos posteriores hicieran cambios sustanciales, que les pusieran su logo personal, su marca personal a los trabajos, para que no se viera tan obvio que era que lo habían trabajado juntos. No solamente para la parte de ellos como participantes, entregarlo hacia mí, sino también que a mí también me auditan y me pueden decir, hey, pero mira, tú tienes tres trabajos igual y lo estás calificando como si nada hubiese pasado. Entonces, ya ahí surgió una evidencia y en base a esa evidencia, si a mí me evalúan, entonces ya yo tengo una forma de yo dar a conocer qué fue lo que sucedió. Pero si lo tomo de una manera un poco más arbitraria, puedo causar lacerar una relación que puede terminar mal. Bien, entonces a eso se refiere con estas técnicas que son bien importantes de tener. Igual en la lectura, cuando está trabajando con la lectura de una tarea que se te entregó, por ejemplo. Bien. Y a la hora de preguntar, podemos tener algunas formas de hacer los cuestionamientos que no sean tan directos, sino nosotros buscar primeramente en nuestra mente cómo yo puedo obtener esa información sin la necesidad de ser tan directo. Bien, siempre y cuando sean temas sensitivos. A eso se refiere. No sé si con esa explicación, Paloma, ahí más o menos. Adelante. Gracias. Con el permiso de los compañeros, va a decir que yo estoy como molestando mucho, pero a eso es que me refería. Le agradezco muchísimo por el ejemplo, porque eso era lo que yo quería, que por ejemplo en el manual nos dan las pautas, pero cómo llevarlo como a la realidad en ese tipo de casos, eso es de verdad, no tiene precio. Entonces, muchas gracias por el ejemplo, porque es como usted dice, muchas veces eso hay que tener mucho control emocional cuando pasan esas situaciones, porque uno como profesor, eso uno lo ve como una falta de respeto. Wow, pero yo de qué me ven la cara, tres trabajos iguales. Pero como usted se manejó y como ellos le dijeron y todo, de verdad que sí. Muchas gracias, profesor. Claro que fue la duda súper aclarada y mejor de lo esperado. Gracias. Excelente, muchas gracias. No, definitivamente el rol nuestro y mucho más en la virtualidad. En la virtualidad es, porque recuerden lo que hablamos al inicio, el simple hecho de nosotros escribir palabras en letras mayúsculas, ya automáticamente la persona que está del otro lado puede interpretar que usted está hablando tono alto. Bien, entonces, por eso es bueno tratar de ser lo más explícito posible, para evitar lo que son las dudas o la parte de deducir. Yo deduzco que él está tratando de decir tal cosa, entonces yo reacciono de una forma porque yo deduje que él está hablando de esa forma. Pero cuando viene a ver esa persona que está del otro lado, no intentó ni siquiera agredir a nadie. ¿Me entiendes? Entonces, bien importante ser lo más explícito posible para evitar ese tipo de dudas. Bien, por eso es bien importante esa parte. Mucha empatía comunicativa. Gracias, Johanna. Perfecto. Bien, señores, entonces, a raíz de la lectura de la guía de esa unidad, entonces, tuvimos esta parte por acá de un foro de la unidad 3, que veo que una participación masiva. Una evaluación, si alguien está pendiente de tomar esta evaluación, me deja saber para reactivarla, si en dado caso venció. Básicamente, y estos foros que están acá arriba. Veo que aquí hay personas que participaron, bueno, no necesariamente los 40 mensajes son
de diferente persona, pero sí retroalimentación. Ojo con la participación en los foros, que deben de tomarla en consideración. Bien. Las diferentes estrategias. Y acá, bueno, el 5 de mayo cierra hoy la evaluación a las 11:55. O sea que quien no haya tomado esta evaluación, que tiene una puntuación de 30 puntos, es importante que la tome. En cuanto a las actividades prácticas, aquí tenemos colocar un archivo público para la asignación. Aquí vemos la parte de un audiovisual que les ayudó a hacer esta parte. La parte de creación de un foro, que creo que lo habíamos visto anteriormente, pero en este caso la idea es practicarlo. Y la clase de, crear una asignación de la unidad 1. ¿Tuvieron alguna duda sobre esta parte práctica? Bueno, veo a una persona que está identificada como iPhone. Adelante. Buenas noches, profesor Caterine Báez. Hola, En la parte donde hay que subir una guía, tiene que ser una guía basada, un ejemplo, como uno hizo el banner. Tiene que ser una guía basada en introducción, por lo menos en mi introducción a la venta. ¿Tiene que ser así o una guía como la que ya tenemos las otras unidades? Sí, bueno, mira, en este caso, recuerda que las guías por defecto regularmente tienen un formato específico. Ese formato específico es el formato PDF. Lo que ayuda a ese formato es para que el participante no modifique el contenido con facilidad, porque realmente se puede modificar, pero con tanta facilidad como si estuviese en Word, que no tenga esa facilidad para modificar la guía. Bien, entonces, eso es lo primero. Si alguien tiene dudas sobre cómo guardar el archivo PDF, me dejan saber en este momento para aplicarlo en esta sesión. Entonces, esa guía no es más que un archivo. Bien, la diferencia del archivo común que ustedes cargaron anteriormente y la guía es el contenido y el tipo de archivo que se va a cargar, que en este caso es PDF. Bien, entonces el contenido de la guía o el contenido del archivo que usted vaya a cargar realmente no lo veo tal cual, o sea, como wow, el contenido de la guía es tal cual lo que él está desarrollando. No lo veo así. Porque en esta parte, como es algo más práctico, lo que veo es cómo usted lo realizó y cómo se visualiza en su área de práctica en base a la evidencia que usted cargó acá. Cuando usted carga la evidencia, yo veo eso, porque ni siquiera veo el área de práctica como tal. Una persona que me dijo que el área de práctica se le había desaparecido, yo lo reporté. Porque a mí tampoco me va apareciendo. No sé si hay alguien más que tampoco le esté apareciendo. Perfecto, gracias por la respuesta. Esa es una pregunta. La segunda es de la unidad 4. Yo sé que no estamos por ahí, pero para que no se vaya a ir el tiempo. Usted tiene el área de práctica que hay que crear un chat, ¿cierto? Sí. Pero no está la guía de PDF de cómo crearlo. Por lo menos en el mío no está. Okay. Solamente está el área de práctica para subir el trabajo hecho, pero no lo pasas a seguir en PDF. Voy a revisar para así, si no, habilitarlo de inmediato. Muchísimas gracias. Con esa tareita. Muchísimas gracias. Vamos con Rini y luego Vicente. Mi duda es sobre subir las evidencias. Me va a disculpar porque en verdad es un alarme o una preocupación quizás no propia, pero tengo una compañera en otro curso de tutor virtual que tiene que subir paso por paso las imágenes de cuando realiza las actividades. De mi parte, no sé los compañeros, yo solamente he subido la foto final de cómo me quedó en el área de práctica. Entonces, ¿a nosotros nos toca como yo lo estoy haciendo o tengo que subir cada captura de pantalla de cada paso que yo di para realizar la actividad? Yo les digo, en este caso no soy tan exigente, porque entiendo que aquí somos todos adultos, todo el mundo sabe lo que anda buscando. Ya a este nivel no vamos a andar detrás de ustedes como en la escuela y eso.
Sí tomo como evidencia ya definitivo cómo va quedando su aula virtual. Ya yo veo cómo ustedes van colocando el contenido y cómo va quedando en su aula virtual según vamos avanzando en el curso. Si lo quieren colocar en detalle, de verdad, o sea, se aprecia, ¿entiendes? Se aprecia porque eso quiere decir que usted quiere hacerlo de esa forma y yo lo aprecio, no hay problema. Pero no soy tan exigente, de que, wow, paso a paso, y póngale ahí una descripción a cada cosa, va a llegar su momento. Bien, va a llegar su momento porque en la próxima unidad, que es la unidad 5, la evaluación final y cierre del curso, aquí ustedes van a tener algunas actividades que van a tener que realizar como un trabajo final y otras actividades que ahí ustedes van a tener que dar un poco más de detalle. Entonces, por el momento está bien, no hay problema con esa parte. Ok, gracias. Vicente, adelante. Ah, yo levanté la mano solo para decirle que fui yo esta mañana que dije lo de el aula virtual, pero ya yo pude entrar, o sea, ya yo me di cuenta ahora que ya puedo entrar y estoy avanzando en eso. Sí, pero veo que a mí no me está apareciendo acá. No sé si a alguien más no le aparece en este momento para saber si es un tema aislado. Bueno, ella, si a ti te está apareciendo justo en este momento, entonces es un tema aislado, ¿no? General. Verifica, profesor, dele a tablero, porque a mí no me aparece directamente. Ah, no, ya yo sé qué fue lo que pasó. No me aparece acá, pero me aparece en tablero, en realidad. Un momentito. Estoy aquí en el tablero. A ver. Aquí están todos. Estos son los que están en progreso. A menos que alguien haya desactivado algo, porque como saben, el área de práctica, mírenla aquí. Pasados. Ven, aparece aquí, yo le digo pasados, como un curso que ya pasó. Y aquí me aparece, o sea que alguien hizo un cambio en el área práctica y por esa razón aparece así. Vamos a ver si hubo algún cambio en la fecha. Es normal, este tipo de cosas suele suceder, puesto que, como les dije anteriormente, todos somos administradores y todos podemos hacer cambio. Incluso si usted viene aquí y cambia el nombre del aula práctica, ya puede ser que la veamos diferente, bien, por el nuevo nombre que usted le coloque. Así que tienen que ser bien precavidos cuando estén haciendo cambios de este tipo. O centrarse solamente en el tipo de cambio que se le solicita. Bien, entonces miren aquí. Aquí en la fecha de terminación del curso, me dije que terminó porque ya esa fecha pasó. Estamos a 5 de mayo y aquí está 4 de mayo. Vean por lejos, hablarlo, ya que ahí el curso debe aparecerme, no en los cursos que pasaron, sino en los cursos en curso. Vamos a ver. Vamos a decir todos. Y aquí me aparece en todos, excepto los quitados de vista. Si voy a pasados, solamente me aparece este que sí concluyó. Eso es otra sesión. Y ya el que teníamos aquí no nos aparece porque está en progreso. Bien. Entonces ya aprendieron ese truquito nuevo. Entonces, básicamente acá yo tengo aquí todos los trabajos que han ido realizando. Excelente. Bien, entonces esta área de acá yo casi no la veo. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos hablando. Porque puede ser que si usted, entre, por ejemplo, me dio esa actividad hecha correctamente y mañana una persona viene y mueve esas actividades, entonces ya no puedo evaluar en base a lo que Paola tiene en el momento porque alguien que lo cambió. ¿Bien? Entonces, por eso se exige que la pantalla se cargue como evidencia y es eso lo que nosotros evaluamos en base a la entrega.
Bien. Pregunta, les hablé sobre 1000 aulas, la plataforma 1000 aulas. No. ¿Sobre qué? No, 1000 aulas. 1000 aulas es esta plataforma. Se escucha entrecortado nuevamente. Lo que hace esa plataforma. Me cambia la opción. Parece que ya eso es muy momentito. ¿Me escuchas ahora? Perfecto. Ok. Esta plataforma se llama 1000 aulas. Es una plataforma de Moodle que ustedes la pueden utilizar para crear su propio sitio. Bien. En lo que estamos viendo de la parte de Moodle, de la parte práctica, está la parte operativa, que es lo que ustedes están viendo, cómo operar la plataforma. Y está la parte de configuración, que no la vamos a ver acá porque se hace una única vez. Cuando la plataforma se configura o cuando se están creando cursos, se utiliza la parte de configuración. Bien, entonces, en esta plataforma que se llama 1000 aulas, usted puede crear su propio sitio de capacitación, su propia plataforma de Moodle. Lo único que al final va a tener, por ejemplo, Eduard Villar, punto 1000 aulas, punto. De esa manera, quien lo vaya a invocar va a poder acceder a esa plataforma de Moodle que usted tiene, similar a esta, en la cual usted va a poder crear su propio curso, los participantes, asignar los participantes a uno o a varios cursos, y hacer los profesores a uno o varios cursos. Bien. Adicional a la parte de agregar el contenido, que es lo que estamos viendo acá, que es operativo. Una parte de la operación de cómo funciona en la plataforma. Ya la primera parte que se hace acá es de configuración y luego entonces es operativo. Entonces, lo que esté interesado en esa parte sobre cómo manejar esta plataforma o sobre cómo configurar un curso desde cero, cómo crear los participantes, cómo crear todo el contenido desde cero, no solamente del contenido en la parte educativa, bien, sino también en la parte de configuración de una plataforma de este tipo, pueden buscar información sobre 1000 aulas en YouTube. Bien, y ahí les va a aparecer un sinnúmero de videotutoriales que van a poder utilizar para documentarse un poquito más. Es una plataforma totalmente gratuita, por eso aparece esta publicidad de ellos siempre en todos los sitios que se configura. Y lo que busca es que usted aprenda a utilizar la configuración de la plataforma desde cero. Bien, entonces, ese regalito ahí adicional para los que quieran sobre el uso de la plataforma. Señores, entonces vamos a continuar. Entonces, en cuanto a la unidad 4, en la parte del monitoreo del aprendizaje y la metodología de la formación virtual, y vemos que tenían varios foros de trabajo. Y sobre la unidad 4. Y tenemos la guía por acá. Si ya usted rebasó la unidad 3, la unidad 4 y la 5, va en coche, como decimos aquí. Bien, entonces, muy importante que estén pendientes de esa parte. Ok. Catherine, para trabajar en la parte de 1000 aulas, tienes, o sea, es gratuito. Bien, si te quieres documentar un poquito más, porque el curso no abarca el contenido de 1000 aulas, pero te recomiendo que busques en YouTube cómo iniciar en 1000 aulas y ese tipo de enunciado lo puedes buscar de esa forma. Cómo trabajar en 1000 aulas y ahí te van a aparecer varios videos y vas a poder aprender cómo crear los participantes, cómo crear el curso desde cero. Cuando me refiero al curso es no el contenido como tal, sino el objeto. O sea, cuando crean el curso, por ejemplo, este que se llama FTAB 2223, que es en el cual ustedes están,
A mí me lo pasan, bueno, ya no lo pasan así porque ya el contenido está hecho y simplemente se importa de una plantilla que ya está creada para ello. Bien, pero si es algo que no existe, te lo pasan en blanco y tú tienes que ir creando cada uno de estos objetos. Bien, entonces, en la parte operativa, yo voy creando cada uno de esos objetos, pero hubo alguien que antes que yo, entonces tuvo que crear el nombre del curso como un contenido, como un objeto vacío, un contenedor de la información que yo voy a estar agregando, como ustedes ahora la están agregando en la obra práctica, y asignar, crear los usuarios que van a ser los participantes de ese curso, y asignar los diferentes roles de participante o profesor, si hay más de un profesor, por ejemplo. Paloma, adelante. Mi pregunta es, profesor, que ahí en la unidad 4, en la parte final, hay un instructivo que dice que, que vamos en la unidad 1 y con relación al porcentaje de las calificaciones. Entonces, yo estuve verificándolas todas, que una tiene que tener 20 puntos, un foro, otro esto, el fin es que son 100 puntos. Pero en la evaluación del examen, yo tengo un problemita, y es para ver cómo me puede orientar, que se supone que debe de tener 30 puntos. Y entonces, cuando yo voy a poner el 30, no me permite y me dice como que la evaluación no puede exceder la calificación máxima y no me deja más de 10 puntos. Entonces, no sé esa parte cómo me puede ayudar. O si soy yo que en la configuración no le estoy haciendo bien algo. Es en la parte práctica, ¿verdad? Ajá, exactamente. Déjeme, yo le tiro una foto y no la encuentro. O sea, en la calificación de la unidad 1 en el área práctica, lo que estamos haciendo, todo tiene un puntaje, un valor, perdón. Entonces, la parte del examen tiene que tener 30 puntos y a mí solamente me permite colocarle 10. Entonces, no sé si, ¿dónde es que? En la evaluación de la unidad 1. Ajá. Vamos a venir por acá. Editar esa unidad que tú agregaste. Entonces, si te fijas aquí en calificación, por defecto viene con aprobatoria de 10. Bien. Ah, ok, que eso es la página que lo así lo dispone. Exactamente. Entonces, acá debes cambiarlo y ponerle 30. Vamos a ver si le sale a usted, pero yo lo intenté y no. A guardar. Uh-huh. Mire, eso es lo que me sale, mire. La calificación para aprobar no puede ser mayor que la máxima calificación posible. Sí. Ah, permiso. Bueno. Sí, adelante. Disculpe, maestro, porque usted tiene que saber más que yo, pero me pasó lo mismo. Lo que pasa es que si tú pusiste calificación más alta, tú no lo puedes como condicionar. Si tu examen vale 30 puntos, tú no puedes poner como que 30 puntos como tal. Tienes que ponerlo menor. Porque el participante va a pasar con la calificación más alta que él tenga. Tú le estás permitiendo dos intentos. Sí, pero en este caso, él lo toma desde acá. Porque la calificación él no la toma desde aquí. La vas a tomar desde aquí. Voy a venir por acá para mostrarle. Dame un segundito, Juan, por favor. Cuando tú vienes acá, le das a editar, por ejemplo. Perdón. No lo hice correctamente. Vienes a la evaluación. Y aquí le vas a decir editar examen. Aquí es donde tú tienes el 11, la calificación máxima. Lo que tú coloques acá es lo que él va a tomar. Bien, si tú colocas aquí 30, esos son los 30 puntos, le das a guardar. Tú tienes que buscar que las preguntas que tú llenes acá te hagan ese total de puntos. Si te fijas aquí. Esta cantidad. Pues ahí tengo que la pregunta que están abajo, tengo ahora que cambiarle ajustar el valor. Ajá.
ajustarla para que te den ese valor que tú quieres hacer. Ahora, con relación a lo de la evaluación de la puntuación aprobatoria, sí, Rini tiene razón. Bien, sí, Rini tiene razón porque si lo vas a utilizar de esa forma, la aprobatoria, yo no la utilizo mucho realmente. Esta que está acá. Vamos a ver, esperar que habla. Adelante, Juan, mientras. Profe, escucho, Juan. Sí, ¿dónde me dicen que realice un examen, verdad? Yo, mi tema. Te escuchan lejos. No sé si te escuchan lejos. No sé si quieras. ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha? Ahora sí. Sí, le pregunto que dónde dice que tengo que hacer un examen, ¿verdad? Mi tema es estrategia de marketing. Entonces, yo realizo un examen en base a mi tema, lo subo y ya, ¿o qué debo de hacer? Sí, no, lo que pasa es lo siguiente. Recuerda, lo que pasa es que no hemos llegado ahí. O sea, ya llegamos aquí porque Paloma hizo el cuestionamiento, pero íbamos a llegar de todas formas. Y no sé si el día de hoy nos dé la sesión para verlo totalmente, pero vamos a ver lo más que se pueda. La idea de estas evaluaciones es lo mismo que ustedes han vivido acá con estas evaluaciones de aquí. Por ejemplo, tengo algunas evaluaciones por acá. Esta evaluación de la unidad 3. Los que han podido verificar sus calificaciones pueden visualizar que algunas de estas evaluaciones ya tienen sus calificaciones. Bien. Y eso es porque el sistema automáticamente ya tiene cuáles son las, en el caso de Emple, las diferentes, las posibles respuestas y cuál de esa posible respuesta es la correcta o las correctas. En caso de selección múltiples que tengan varias respuestas acertadas. Entonces, varias respuestas acertadas. Entonces, este mecanismo es lo que estamos haciendo aquí, que usted pueda llevar un examen que usted tenga en manuscrito, que ya sea selección múltiple, ya sea falso verdadero, ya sea completa, que usted pueda subirlo a la plataforma, crearlo en la plataforma, y que la plataforma automáticamente pueda darle una retroalimentación al participante sin la intervención suya. Bien. Entonces, claro, hay otras formas de hacerlo. Puedes hacer como una actividad en un documento de Word. Bien, y que él la cargue acá como una tarea. Pero entonces, ustedes como facilitadores van a tener que evaluarla una por una, ver lo que esa persona respondió y en base a eso colocar una puntuación y todo lo demás. Mientras que se utiliza este mecanismo, ya está automáticamente preconfigurado para que automáticamente le asigne la calificación. Bien. Entonces, con relación a esto de la calificación aprobatoria, hay algunos puntos que ustedes no van a ver como parte del alcance de este curso. Bien, pero para que tengan una idea, Esto se ve en el curso de Moodle avanzado, donde ya vemos en detalle todas estas funciones, todas esas opciones. Para que tengan una idea, el curso de Moodle avanzado solamente trata la parte avanzada de la plataforma y tiene una duración de 100 horas. O sea que la carga horaria es bien fuerte. Entonces, para darle ahí le voy a dar un cherry al Frozen, para que así se queden como con ese saborcito de seguir aprendiendo. Lo que busca esta parte de la calificación aprobatoria es yo automatizar las tareas de Moodle. Por ejemplo, con esto yo puedo determinar, por ejemplo, ya ahí, si yo lo cambio, por ejemplo, a 25, él debe permitirme aplicarlo. ¿Por qué? Porque ya lo cambié dentro. ¿Ven? Ya lo cambié dentro y ya él sabe, bueno, mira, calificación aprobatoria 25 de 30, porque yo primero fui adentro y cambié el 11 por 30. Bien, entonces ya él sabe que el tope para aprobar no es mayor que el total del examen. Entonces, esa es la razón de ser de esta parte. Pero adicional a eso, yo puedo tomar esta parte de aprobatoria,
en el caso de InfoTep no se visualiza tanto las actividades como aprobatoria porque acá es más acumulativo que otra cosa. Bien, entonces al final tú tienes una calificación y esa sumatoria es la que te dice, ok, aprobaste o no. Pero en estos escenarios tú puedes tener, por ejemplo, como calificación, método de calificación, la más alta de estos intentos que tomaste, ella va a tomar la más alta. Pero aquí también puede decirle el promedio, o sea, ahí él va a tomar las dos intentos que tomaste, lo va a sumar los dos y lo va a dividir entre dos. O le puedes indicar que tome el primer intento o que tome el segundo intento. Entonces, ya si toma el primero, ya sabes que el último no te va a calificar. O si tomas el último y sacas más en el primero, entonces te va a tomar en cuenta el último. Entonces, por eso se toma la más alta para hacer lo más justo posible por defecto. Perfecto, Paloma. Excelente. Me alegra mucho que entendieras. ¿Todos entendieron esta parte? ¿Alguna duda o aclaración adicional? Lo tomaré nítido de mi parte. Excelente. Entonces, bien, antes de seguir avanzando, vamos a ver si hay algo adicional que quieran ver, porque me gustaría ver la parte práctica, nos quedan unos 10 o 15 minutos. Ya saben que tienen aquí la guía de la unidad. Adelante, Vicente. No pregunto más. Yo estuve haciendo el examen hace poco. Entonces, yo vi que el examen hay que hacerlo pregunta por pregunta. La pregunta mía es, ¿hay alguna manera de exportar exámenes? O sea, que tú lo tengas, imaginemos que yo tenga un curso de X y que ese examen lo vaya a dar en todos los cursos. Imagínense que yo voy a dar programas de oficina y yo vaya a dar un examen de Word, por así decirlo, lo que sea. ¿Hay alguna manera de exportar un examen de un curso a otro? ¿O ese examen habría que hacerlo siempre? Y tienes formas de exportar el examen de un lugar a otro. Tienes herramientas por acá que puedes exportar o importar el contenido de un curso a otro. Bien. Adicional a ello, las preguntas que tú creas, cuando tú creas un examen nuevo, voy a buscar un examen, bueno, voy a trabajar en este mismo de Paloma. Si yo trato, por ejemplo, aquí de añadir una pregunta, aquí tú tienes estas opciones. Si tú quieres crear una pregunta nueva, o si quieres seleccionar la del banco de preguntas. Cuando tú creas preguntas, ya se van a un banco de preguntas en la plataforma. Y aquí tú tienes todas esas preguntas que puedes irlas seleccionando sin la necesidad de crearla otra vez. O sea, crearla en el sentido de digitar el contenido. Bien, pero en este caso es pregunta por pregunta que harías eso. Cuando lo vas a agregar, si ya esa pregunta la agregaste en otro curso afín a este, entonces simplemente vas y la buscas en el banco de preguntas. Aquí hay muchas opciones que puedes de donde puedes tomar. Y en base a eso, alimentas tu examen. Pero por lo regular, lo que yo hago es porque, por ejemplo, imagínate, nosotros somos en el área de informática cientos de facilitadores. Y cada facilitador a veces personaliza los cursos. Entonces, cuando eso sucede, uno como facilitador está pendiente o debe estar pendiente a que cada una de las unidades que tú vayas a abrir debes verla primero como facilitador y verificar que no haya un nombre de otro facilitador. Bien, entonces, ¿por qué? Porque el técnico que está ya en el área de virtual, él coloca el curso, agarra una plantilla y la monta ahí. Pero quizás él no se percató que es en mi nombre y me puso una plantilla de Luis Pérez. Esa plantilla de Luis Pérez tiene todo, en todas las actividades, Luis Pérez se despide. Bien, entonces yo puedo utilizar con herramientas como esa de importar, puedo borrar todo ese contenido e importar de un curso previo, reciente, que yo haya impartido,
y ya yo sé que está totalmente personalizado a mi forma, y en base a eso puedo trabajar con más facilidad. Lo que pasa es que la parte de importación y exportación no está en el módulo, pero sí se puede hacer. Bien, entonces, vamos a ver, ya quiero ver un poco la parte práctica de esto del examen, porque realmente entiendo que es bien importante. Bueno, yo voy a hacer un comentario con su permiso del examen, pero eso da trabajo. ¡Wow! Pero los profesores, mira, ¡ay, Dios mío! Quizás, ok, porque somos nuevos y después lo vamos a ir tomando el piso, pero mire, pensar las preguntas y eso, que uno siempre ve en internet buscando, usted sabe, sus fuentecitas para uno más o menos ver patrón y eso y esto, pero no es fácil. Bueno, mira, voy a hacer un poco explícito. Adelante, Vicente, voy contigo, Paloma, ahora. Desde que usted responda, yo tengo entendido que para este curso al final nosotros tenemos que hacer algún tipo de práctica docente. Lo que se llamó práctica docente en el de facilitador de la formación profesional, hay que hacerlo aquí. Para eso hay que hacer un curso completo, tengo entendido, porque eso fue lo que se hizo en facilitador, un curso completo virtual. O sea, ahora mi pregunta es, aclarando eso, mi pregunta es, o voy a aclarar otra cosa antes de hacer la pregunta. Yo estoy haciendo, por ejemplo, cuando a mí me mandan a hacer una asignación de cualquier cosa, un foro, un chat, una actividad, lo que sea, yo no tomo nada realmente elaborado. Yo simplemente demuestro que puedo tener la capacidad de hacer una actividad. Yo no lo estoy haciendo literalmente, por ejemplo, de mi área. Hay cosas que simplemente yo digo, ok, en descripción, por ejemplo, yo no estoy elaborando nada, simplemente. En muchas ocasiones he tomado incluso descripciones de foros de este mismo curso y las pego ahí y ya. Pero la pregunta es, ¿hay que hacerlo en base al proyecto final o esto no tiene que ver nada con nuestro proyecto final? Porque yo no lo estoy tomando como un proyecto final y estoy tomando, como les dije, descripciones que no tienen que ver nada con mi área y cosas así. Bueno, mira, realmente no sé si no me expliqué correctamente al inicio o quizás lo pasamos por alto. Pero al inicio, cuando estábamos seleccionando las áreas de trabajo, identificando el área de trabajo en el área práctica, en el aula práctica, indicamos que preferiblemente de su área, ustedes iban a elegir un tema para trabajar en base a eso. Porque realmente aquí hay un tema de tiempo que no nos va a ayudar a nosotros tener un curso completo en una semana. Entonces, la idea es que vayan trabajando en el desarrollo de ese curso. Bien, en el desarrollo de ese curso. Que es lo que ustedes están haciendo ahora mismo. Ustedes van haciendo poco a poco y al final van a tener un curso de una semana, de una unidad, como este que está haciendo aquí Vicente, por ejemplo. Bien. O Reimer. Bien. La idea aquí es que ustedes conozcan los objetos y que sepan cómo colocarlos. Si se fijan, hay un orden de cómo colocar las cosas. Casi siempre tenemos un foro de reflexión de la unidad, o un foro o un hilo conductor, o un foro referente al contenido de la unidad anterior para poner en contexto, por ejemplo. Luego tenemos una instrucción de la unidad, que por lo regular es un breve resumen de lo que se va a visualizar en la unidad. Y ya entramos en materia entonces con la guía y luego va profundizando más sobre las actividades a realizar. Básicamente es eso lo que se quiere. Ustedes conozcan los objetos que se van a utilizar, cómo utilizarlo, por lo menos de manera básica, porque como les digo, hay un curso solamente del uso de la plataforma Moodle que se llama así, Moodle Avanzado para Profesores y Editores. Los que no lo hayan tomado, les recomiendo que lo tomen más adelante. Acéchenlo porque
en la plataforma virtual se agotan rápido esos cupos. Entonces, les recomiendo ese curso porque vamos a profundizar mucho más en base a esto. Entonces, si ya lo tienes así, vuelvo y te repito, no me fijo tanto en el contenido y que sea lo más relacionado uno con otro, ¿no? Básicamente voy atento más a la parte pedagógica, a la parte teórica del curso, del manejo, de cómo están ustedes en la parte del aprendizaje, de cómo manejar la metodología en el ambiente virtual. Bien, evidentemente también visualizo las evidencias que cargan en el área práctica como parte de la entrega de la actividad práctica. Bien, todo eso lo veo, pero no tan en detalle como, wow, mira, él puso un tema que es totalmente divorciado al tema del cual inició. Pero sí es bueno que ustedes tengan una secuencia para que así su trabajo quede lo más bonito posible, lo más presentable posible. Entonces, con relación a la parte del examen, que Paloma tenía esa preocupación, sí, es así, o sea, es un trabajo que tienen que hacer, pero cuando yo tomé este curso, un curso de herramientas digitales para mejorar, fue como una especialidad para mejorar el manejo de Moodle, en una institución que se llama CEF, no sé si han escuchado, CEF, que de hecho es una institución española, pero ya tiene una sucursal acá en Santo Domingo. El facilitador siempre nos decía, tómense su tiempo para hacer las evaluaciones bien. Tómense ese tiempo. Porque este tipo de evaluaciones que nosotros estamos desarrollando acá, son evaluaciones que usted, si la desarrolla bien, va a trabajar una sola vez. Usted se va a fajar una sola vez. Pero ya después que usted lo haga, automáticamente ya usted no va a coger lucha, como decimos un buen dominicano, con eso. Esta parte de desarrollo de curso, que a eso le decía ahorita que iba a ser un poquito indiscreto, es una parte que hasta cierto punto se remunera. Bien. Va a llegar el momento en el cual ustedes, en sus respectivas áreas, va a haber una carencia de algún tipo de curso que no se imparte en la virtualidad. Y va a llegar ese momento en el que usted puede ser elegido para que usted desarrolle ese curso y cree el contenido, investigue y pueda crear sus propias guías en base a un programa de clase que se le va a otorgar, consiste en la presencialidad, más no en la virtualidad. Entonces, hay una base mediante la cual usted va a trabajar para poder desarrollar esas guías que ustedes tienen acá, desarrollarla desde cero, o sea, que es mucho más que lo que estás viendo en la parte práctica, Paloma, si te toca desarrollarlo desde cero. A veces miro hacia, porque tengo otra pantalla aquí es donde me estoy viendo, y el subconsciente me traiciona. Pero, entonces, si te toca desarrollar las guías desde cero, entonces es más trabajo porque tiene que ser un trabajo investigativo de todo lo que son los tópicos, cubrir todos los tópicos del programa de clase, para que tengas una idea, ya que estamos en esto. Estamos en clase, ¿eh? No es que no hemos salido, lo que pasa es que esto, mientras se va tornando interesante, ustedes van viendo un poco más y me gustan esas clases interactivas, porque entonces yo me motivo más y terminando la clase media hora después. Entonces, por ejemplo, este es un curso de Excel avanzado. Este es un programa de clase. Miren cuántas páginas tiene ese programa de clase. 30 páginas. En estos dos programas de clase se detalla. Esto lo realiza el departamento de normas del Infotep, que es el departamento que indica cuál es el contenido que debe tener una acción formativa. Entonces, voy a ir avanzando. Aquí me dice los diferentes módulos que debe tener esa acción formativa. El formato, el título del módulo,
cada uno de los módulos tiene su título. Cada módulo tiene una carga horaria específica, miren la carga. En base a esos módulos, entonces ya aquí empezamos a detallar. Por ejemplo, Excel avanzado tiene una duración de 95 horas, todo esto, ta, 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 ta. Y aquí vamos a empezar a ver por módulo, miren aquí lo que se ve, el perfil técnico pedagógico del facilitador. ¿Qué debe tener un facilitador para poder impartir esa acción formativa? Si hay algún prerequisito específico, aquí se indica. Bien, ahí se indica. Por ejemplo, el primer módulo, módulo de aprendizaje número 1, formato y funciones y condiciones. Aquí le dice, bueno, mira, de esas 20 horas, tú vas a tener 5 teóricas y 15 prácticas. Y dentro de esa carga horaria, tú vas a tener que el objetivo de aprendizaje es que aplicar el formato condicional según los procedimientos establecidos de ese primer punto. Y así tú vas viendo, punto por punto, cuál es el objetivo de aprendizaje. ¿Qué debe saber el participante en materia teórica? Y en materia práctica, ¿qué debe saber hacer el participante? ¿Cómo aplicar eso que le aprendió en la parte teórica? Bien. ¿Y con qué criterio se va a evaluar ese participante? Todo eso se ve en el programa de clase. Entonces, mañana puede ser que ustedes le den ese programa de clase y le digan, bueno, mire, eso está presencial, ese programa de clase. Debemos llevarlo a la virtualidad. Claro. Hay condiciones que se pueden ver en el momento. Usted puede decir, ok, mira, eso es mucho contenido, son 7 módulos, me puede tomar 1 mes o 2 meses desarrollar el curso y crearlo y cargarlo en la plataforma. Pero, ¿qué tipo de remuneración yo puedo tener? Ah, bueno, un pago por desarrollo por módulo, un pago por desarrollo por curso, o que yo tenga la exclusividad de impartir el curso por un periodo de tiempo. ¿Entiendes? Son algunas oportunidades que se dan que realmente nos ayudan a crecer mucho. En mi parte particular, me dieron esa oportunidad. Y para que tengan una idea, esto ha ido un poquito lejos que he tenido la oportunidad de trabajar con el Banco Mundial, desarrollando acciones formativas para el Ministerio de Salud Pública, en acuerdo interinstitucional con el Infote, por ejemplo, en el tema de pandemia, que todo estaba cerrado, Salud Pública necesitaba capacitar a un grupo de médicos, imagínense, el país entero, ¿cómo lo hacemos? Donde antes se iba región por región, provincia por provincia, a dar esas capacitaciones. Y tuvimos que desarrollar esos cursos desde cero en base a un equipo técnico médico que nos acompañó en todo momento, porque yo no soy médico, pero tenía la parte pedagógica, la parte práctica de cómo debían ir los contenidos en la plataforma y todo eso. Y realmente fue una experiencia bien agradable y bien, en este caso, reconfortante, ¿no? O sea, me reconfortó mucho trabajar con un equipo de trabajo tan profesional y hacer un aporte tan significativo en un momento tan claro. Bien, entonces, es importante que ustedes sepan manejar esto y que más o menos tengan esa idea de cómo trabaja. En la mayoría de los escenarios, cuando le vayan a colocar un curso, se lo van a colocar tal cual como lo hemos visto acá, el curso ya está, se está visualizando, simplemente ustedes van a ir mostrando el contenido. Si se fijan aquí, por ejemplo, la unidad 5, que es la última unidad, ya está colocada en la plataforma, pero ustedes no la pueden visualizar porque yo la tengo oculta. Bien, entonces, al estar oculta, ustedes no la pueden visualizar como participante, pero yo como facilitador sí lo puedo hacer. Bien. Entonces, ya el contenido está colgado y eso es así es que se trabaja. Pocas veces le van a pedir a ustedes, desarrolla un curso en la marcha. Se puede dar esa situación. Con ciertas condiciones, claro está, pero se puede dar esa situación de que ustedes tengan que desarrollar la semana próxima, en esta semana que están impartiendo la semana actual. Es difícil, pero se puede hacer. Me ha tocado y es mucho trabajo, pero vale la pena. Adelante, Vicente.
Vicente tenía la mano levantada. Excúseme, señores, que yo a veces... Faltaría parte de esa semana. ¿Cómo, cómo? Usted decía o dijo que la unidad 5 es la última unidad. Entonces, okay. La pregunta es, como se está dando una unidad por semana, entonces el curso finalizaría la semana próxima. Finalizaría teóricamente. Teóricamente finalizaría el 16. Este es el lunes 16. O sea, ya el próximo lunes se abre en la última unidad, que es el lunes 9. Tienen esa semana completa para trabajarla hasta el 15. Por lo regular yo lo dejo hasta el 16. Van a haber personas que van a tener situaciones. Van a pedir prórroga. Le vamos a dar 1 o 2 días de prórroga. Cerramos unidades 19 y 20 y entregamos calificaciones 21 o 23. Así funciona. Entonces, espero que cerremos antes realmente porque hay un cronograma de entrega que debo cumplir, pero si Dios mediante, espero que en esta semana podamos hacer el cierre. Traten de no atrasarse mucho, pónganse al día. Voy a tratar de entregarles las evaluaciones para que así sepan cómo van. Y recuerden que el mínimo son 80. Si tienen algo que mejorar, lo pueden hacer. Todas las unidades están abiertas, exceptuando las evaluaciones. Si alguien tiene algún problema con las evaluaciones, me dejan saber para habilitárselas. Y la parte de las diferentes preguntas, lo vamos a dejar pendiente para la próxima semana porque tengo ahora otro encuentro a las 9 y estamos un poquito corto de tiempo. Si en dado caso así lo desean, podemos organizar, como la semana pasada no tuvimos encuentro, podemos organizar un encuentro técnico. Yo tengo disponibilidad, tengo que chequear el calendario, le podría decir ya mañana la agenda de Zoom, a ver cómo está, porque hay algunas cosas que todavía no le he colocado que van a iniciar la semana próxima, pero ya mañana le podría decir con más claridad cuáles de los días de la semana próxima vamos a tomar 45 minutos o una hora para explicar específicamente el tema del examen, de los exámenes técnicos de manera práctica. Bien. ¿Qué es una pregunta? ¿Cuál es los tipos de preguntas? ¿Cómo agregarla? Porque hay cosas que me imagino que no la han visto y quiero que la vean. Entonces, le voy a indicar ya mañana cuál de estos días, lunes, martes, miércoles, podemos hacerlo. Y los que no puedan estar, no hay problema. Lo que podemos hacer es que vean la sesión grabada sobre ese particular. No se lo pierdan porque les va a interesar mucho. Hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer. Y en esa sesión lo vamos a ver. Vicente, y con Reinaldo terminamos. Él es Reinaldo primero. Para ti. Adelante, Reinaldo. Bien, lamentablemente veo que la sesión terminó, no profundizamos y nos fuimos a detalle en el material de esta semana, el capítulo 4. Algunos de ustedes ya van bastante adelantados, otros todavía no hemos podido coger el ritmo, pero la idea era esa. La idea, pensaba que íbamos a ver algo de eso ahí, ya pude ver algo con esto de los exámenes. Nada, el reto sigue ahí y seguiremos. Nada más quería mencionar con esto de la virtualidad, a veces uno no hace la interacción suficiente, pero quiero decirle a Vicente, a Juan Daniel, a Rini y a Charo, que son de los míos, que los sigo, los sigo. No, y de hecho, siéntanse con la confianza, señores. Si tienen alguna duda en particular, el grupo de WhatsApp es para eso. Quizás no estoy ahí instantáneo respondiendo. Les pido que me entiendan. Sabes, es un poco complejo con tantas cosas, pero aunque sea al final de la noche le respondo. Siéntase en la confianza de preguntarme si tienen alguna duda sobre esto. Y como vamos a tener una hora, entonces, la semana próxima, vamos a tener esa es una sesión adicional a la del jueves. Va a ser una sesión como
para recuperar un poco lo que no vimos la semana pasada. Si desean, podemos dar una prórroga de la unidad 4 para que entreguen junto con la última unidad. O sea, que si alguien no puede entregar en lo que queda de semana, por algún tema de que no entiende algo, podemos verlo en esa sesión que vamos a tener el primer día de la semana próxima. Y si tiene que entregar luego, entonces no va a tener la penalidad por entregar fuera de fecha. Entiendo que es lo más que puedo hacer ahí para apoyarles en ese sentido. Reinaldo, espero con esto mitigar un poco ahí tu preocupación. Bien, ahora ya que Reinaldo habló. Mi pregunta, yo tengo una preocupación con la unidad 5, profesor. El proyecto final, cuando nosotros lo entreguemos, ¿cómo será el método de evaluación? ¿Usted simplemente va a entrar y va a ver nuestra unidad virtual y listo? Te voy a pedir ahí un poquito de tiempo para así, porque no quiero, tú sabes que venimos de una semana en la cual estamos arrastrando un poco de contenido, tú sabes, de la unidad 3 y de la unidad 4. Quiero primero ponernos a tono con la unidad, con estas unidades. Y ya la semana próxima sí vamos a entrar en materia de lleno con la unidad 5. Por el momento te voy a pedir ahí que me des ese chancecito para no crear como una impresión de que estamos abrumados, ¿me entiendes? Quizás en tu caso no sea el caso, pero no quiero crear esa sensación en alguno de los chicos que quizás estén un poquito atrasados y que digan, wow, estoy perdido y salen huyendo y al final tú no sabes por qué se fue. No quiero crear esa parte. Entonces, te pido ahí ese poquito de tiempo. Ya la semana que viene vamos a ver eso en detalle y todas tus dudas van a estar aclaradas, te lo aseguro. Bien. Catherine, para finalizar. Sí, profesor, yo le había escrito por WhatsApp que mi PC, ¿me escucha? Sí, ahora le escucho. Que mi PC se dañó y aún no me la repararon, pero hoy me van a traer una a las 9 de la noche. Entonces, la práctica de la unidad 3 yo no le he hecho todo menos las prácticas. Es que no he entendido que cierran hoy. No. No, las prácticas siempre van a estar abiertas. Lo que puede crear es que si cierra la penalidad, o sea, la fecha límite, si usted la entrega fuera de fecha, la que cierra hoy es la 4. Bien, la 3 ya cerró la semana pasada. Entonces, la 4 cierra hoy y a esa que le vamos a dar la prórroga para que ustedes puedan entregar hasta la semana próxima. O sea, que la 3... La 3, usted la va a entregar, pero como si la entrega fuera de fecha, va a tener una pequeña penalidad, no es algo sustancial, es quizá un punto o algo así, ¿me entiende? Si la entrega correctamente y la entrega fuera de fecha, por lo menos quizá un punto pierda, pero no es algo sustancial. No. Bien, pero en la 4 va a tener ahí esa prórroga. Gracias. Bien, señores, espero que hayan tenido una sesión de trabajo muy buena conmigo el día de hoy. De mi parte, me gustó muchísimo la interacción que tuvimos. Ese tipo de interacción de verdad es que me motiva mucho más a yo dar esa milla extra. Hay grupos que a veces damos esa milla extra, pero damos media milla, damos un cuarto de milla. Pero cuando el grupo es así dinámico, uno se motiva y pasa lo que pasó en este momento, que llevamos 15 minutos adicionales en la sesión. Hemos avanzado dando informaciones importantes, pero vamos a ver mucho más en la próxima sesión, como les dije. Ya a partir de mañana les voy a estar dando el día exacto. Excelente, Joana. Muchas gracias. Señores, un placer. Espero que tengan buenas noches y entonces, ya saben, mañana les comento cuál va a ser el día para recuperar esa clase que tenemos retrasada y aprovechar y detallar esa parte del examen y la parte pedagógica de la guía de la unidad 4. Pasen buenas, hasta la próxima. Bye, bye. Bye, profe, bye. Maestro, cuídese mucho. Bye, que pasen.